Sabemos que estamos en un nuevo ciclo político en el que tal vez el rasgo más importante sea que hay nuevas fuerzas políticas que han llegado a los ayuntamientos y que están aportando una nueva agenda política al tiempo que están relegitimando esas instituciones y están tratando de achicar esas distancias que había entre representantes y representados. También, de cierta manera, esa onda expansiva llegó a las comunidades autónomas, pero desgraciadamente hemos visto cómo no se llegó a alcanzar el gobierno, el núcleo duro del Estado, y que ahí ha habido más complicaciones y unas resistencias fuertes por parte de las fuerzas restauradoras, ¿eh? Trataban de evitar cualquier posibilidad de un gobierno que tratara de revertir esa involución profunda, ¿no? Yo creo que en el ámbito municipal sí que se pueden llegar a observar nuevas prácticas políticas, nuevas experiencias y también nuevos políticos que verdaderamente están siendo relevantes, ¿no? En el caso de Madrid, Carlos Sánchez Mato es un concejal que está siendo verdaderamente un baluarte en la defensa de otras políticas. La situación del Ayuntamiento de Madrid sale permanentemente en la prensa, sabéis la polémica que está teniendo con el ministro Montoro, está consiguiendo llevar a cabo una política económica desde su área que está garantizando, junto con un superávit, una devolución rápida de la deuda y un mantenimiento y un incremento del gasto social, y eso efectivamente supone desmontar todas las justificaciones sobre las políticas austeritarias y está siendo por eso directamente cuestionado y atacado desde medios de comunicación y concretamente desde el Ministerio de Hacienda. Formando parte de ese equipo está precisamente Eduardo, y paso a presentarlo. Eduardo, que me imagino que no lo tiene fácil, fundamentalmente por el hecho accidental de ser hermano de Alberto, creo que merece la pena que se le presente por lo que es. Eduardo es un economista de muy buena formación, es licenciado en economía, es licenciado también en administración y dirección de empresas. Ha hecho un máster de economía internacional y desarrollo. Yo tuve el honor de conocerle como alumno. Es un alumno muy brillante, sacó muy buenos resultados en el máster. Se caracterizaba fundamentalmente, cuando yo lo tenía en clase, por ser una persona que escuchaba, que sabía lo que tenía que decir después de haberlo pensado y después de haber escuchado. Y eso demuestra no solamente su brillantez, sino también su forma de ver, de analizar y de entender los problemas de la economía. Sigue enfrascado, aunque con las limitaciones propias de tiempo que supone su actual trabajo y su militancia, en su tesis doctoral, una tesis doctoral que está orientada fundamentalmente al estudio de la estructura productiva y la orientación y el comportamiento exportador de Alemania en el marco de la eurozona. Por lo tanto, no solamente la desigualdad, no solamente las políticas presupuestarias son campo de su especialización, sino que también tiene un conocimiento profundo de lo que pasa en Europa, ¿no? Y esa solvencia como economista bien formado se acompaña además de una enorme generosidad a la hora de comprometerse y estar presente en múltiples asuntos y militancias, ¿no? Que lo lleva haciendo desde mucho tiempo. Cuando era estudiante también, formando parte de la Asociación de Estudiantes Progresistas o de Estudiantes de Economía Crítica allí en Málaga y impulsando la revista de crítica de la economía crítica y crítica de la economía. Por tanto, yo creo que tenemos el placer de contar con una buena cabeza y una buena persona y desde aquí pues el agradecimiento de donde que haya venido y la bienvenida que le damos todos y todas los hermanos. Muchísimas gracias, Santiago, por la cariñosa presentación. Para mí también fue un honor tenerte allí de profesor en el Máster de Economía Internacional y aprender tanto de ti.
Y quería agradecer en primer lugar la asistencia a todos vosotros y vosotras y por supuesto a la organización de Izquierda Unida por invitarme a participar en este acto y brindarme la posibilidad de que os cuente aquí pues, las experiencias que estamos viviendo, sobre todo en materia económica, en el Ayuntamiento de Madrid y, cómo no, por supuesto, de escuchar también todas vuestras opiniones y conocer también vuestra experiencia en el Ayuntamiento de Valladolid y todos los movimientos y todos los proyectos políticos que tenéis en marcha y que vais a poner en marcha, porque al fin y al cabo quizás esa sea una de las debilidades en las que hoy estamos inmersos, ¿no? Que es evidentemente que no estamos suficientemente organizados como deberíamos para poder plantarle cara a un poder económico y político que, tal y como decía Santiago en la introducción, en determinados ámbitos parece que todavía se sigue resistiendo a un cambio de progreso que es tan necesario para los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Mi intención es, evidentemente, poner aquí pues, todo lo que he vivido y todo lo que estamos viviendo en el área de economía y hacienda. Os adelanto ya que Madrid es una ciudad brutal, evidentemente aquí incluso hay gente que lo sabe mejor que yo, pero se plasma en una administración pública, en una corporación local, como es el Ayuntamiento de Madrid, que es bestial en términos de tamaño, un volumen mastodóntico de empleados públicos, de tamaño, de áreas y de distritos, en lo que hace que sea pues, un conjunto de ayuntamientos muy bien coordinados y, por lo tanto, también muy difíciles de conocer, ¿no? Os lo digo porque os podré dar la visión que vivo y que tengo desde el área de Economía y Hacienda, pero en buena medida seré incapaz de poder hablar de otro tipo de áreas en los que evidentemente no tengo el tiempo suficiente de conocer en detalle, ¿no? Pero es verdad que en todo caso el área de Economía y Hacienda, afortunadamente para este acto, es una de las más importantes y al fin y al cabo todos los proyectos que pasan por todas las áreas y distritos de Madrid tienen que acabar en el área de Economía y Hacienda, porque al fin y al cabo la firma está ahí, la que permite que el crédito presupuestario determinado sea utilizado para determinada política, ¿no? Os cuento además un poco el marco y el contexto en el que tenemos que hablar y detenernos para poder entender bien la política y el proyecto político de Ahora Madrid y todo lo que se está haciendo desde el gobierno, ¿no? Que evidentemente muchos de vosotros lo conoceréis, incluso podríamos decir que mejor que yo, ¿no? Pero Ahora Madrid llegó al equipo de gobierno en minoría, porque no tiene mayoría suficiente en el pleno del parlamento, del ayuntamiento, y tiene que contar con el respaldo siempre del Partido Socialista para poder aprobar cualquier política, cualquier cambio en ese pleno del ayuntamiento, ¿no? Por otro lado, sabéis que está el Partido Popular, liderado por una persona muy conocida como, y también un poco especial, como es Esperanza Aguirre, que su oposición consiste básica y radicalmente en criticar sin ningún tipo de carácter constructivo, en utilizar todos los medios que tienen a su alcance, que no son pocos, que yo creo que Madrid tiene esa peculiaridad que no tienen otros ayuntamientos, ni siquiera el de Barcelona, ¿eh? Y es que todo el capital mediático más reaccionario, más conservador se encuentra en Madrid y su potencial de influencia es exagerado, ¿no? Lo sabemos por acontecimientos como los de Guillermo Zapata, por escribir en el pasado unos cuantos tweets más o menos desafortunados, también por los acontecimientos como los de la cabalgata, fijaos vosotros, ¿no? ¿Qué importancia tenía eso? Hablamos incluso del caso de los titiriteros, y hemos visto también en esta trayectoria que el propio equipo de gobierno, que llegó en su momento pues de una forma bastante ingenua, podríamos decir, inexperta, pues ha sido capaz de rearticularse y de poder defenderse ahora mucho mejor de lo que hacía en una primera época, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, se me ha olvidado hablar de Ciudadanos, pero en el Ayuntamiento de Madrid, por fortuna o por desgracia, tampoco pinta mucho y lo único que se dedican a hacer es realizar una oposición que en algunos casos es bastante buena, ¿no? En el sentido que son capaces de proponer alternativas y proyectos bastante sensatos y que podríamos decir que son bastante progresistas, sobre todo en términos democráticos. La economía es una barbaridad lo que proponen siempre y así se le hace saber en cada comisión de economía en la que estamos, ¿no?
pero también a veces adolece, como digo, de una serie de propuestas que son verdaderamente aberrantes y vergonzosas y que son falsas y que ellos mismos lo saben y lo mantienen. En el caso del Partido Popular esto es así sistemáticamente, ¿no? Ellos mienten de una forma muy descarada, lo vemos, lo comprobamos, lo demostramos y da igual porque siguen RQR. Y os puedo asegurar que en materia de economía de Hacienda están bastante controlados, en el sentido de que ellos saben que se encuentran con un representante público, en este caso Carlos Sánchez Mato, que tiene muy claro su proyecto político, que es muy solvente técnicamente y que en absoluto pueden hacerle críticas negativas que sean, como digo, verosímiles, ¿no? Todo lo que acaban comentando, como ahora trataré de exponer, siempre es derribado por la evidencia de los datos y por la evidencia de los argumentos, ¿no? Bueno, pues os paso a resumir un poco lo que creo yo que han sido los adelantos más importantes y los progresos o las políticas más llamativas en cuanto a economía y hacienda, ¿no? Fijaos que el área de economía y hacienda, que tiene pues, evidentemente una influencia y un poder decisivo muy importante en el Ayuntamiento de Madrid, maneja determinados ámbitos, ¿no? Uno de ellos es evidentemente la hacienda, ¿no? Todo lo que es la gestión de los recursos públicos, todo lo que es carácter impositivo del ayuntamiento, y hablamos también de otro ámbito que es toda la gestión del patrimonio de la ciudad, los edificios con los que cuenta el ayuntamiento. Hablamos también de una rama de economía en la que nosotros hemos y estamos intentando implantarle un carácter social lo más participativo posible, y luego hablamos también de esa rama que compartimos con otro área, que es el de transparencia y buen gobierno, que es el de participación en los presupuestos, ¿no? Este ha sido el primer año, ¿no? El de 2017, el que va a ser, va a tener en Madrid unos presupuestos, los que en buena medida, o en una parte, han sido totalmente diseñados y decididos a través de mecanismos muy democráticos, muy transparentes por la ciudadanía, ¿no? Cuando digo esto, pues hay que tener en cuenta de dónde partíamos, ¿no? No se puede pedir peras al olmo en una ciudad y en general en un país muy poco acostumbrado y con poca tradición de participar en los procesos, ¿no? Y decidir qué se va a hacer con el dinero y para qué, ¿no? Si queréis os cuento una serie de anécdotas al respecto que evidencian esa falta y ese déficit de tradición participativa, pero que evidentemente hemos sido capaces de 60 millones de euros, que en realidad si lo comparamos con todo el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid es muy pequeño, es minúsculo, 5.000 millones de euros es el total del presupuesto que se gestiona desde el Ayuntamiento de Madrid, pero 60 millones, que ha sido una experiencia piloto para presupuestos participativos, y lo cierto es que hemos tenido pues, bueno, resultados dispares, pero muy satisfactorios en buena medida, ¿no? Os digo que se ha realizado un proyecto pues, que ha sido largo, duradero, y al fin y al cabo la gente que ha participado, poca gente, por lo que os digo de que hay poca tradición de participación, pero al fin y al cabo es una experiencia muy bonita, muy exitosa en determinados aspectos y que nos permite además saber que hay materia prima, ¿no? Y para seguir desarrollando esos presupuestos, ¿no? La gente está teniendo que aprender, insisto, no solo los ciudadanos y ciudadanas que van ahí a votar y a decidir a qué se va a dedicar el presupuesto, sino también la propia estructura funcionarial del ayuntamiento, que en absoluto está acostumbrada a realizar ese tipo de cuestiones y que se ha sentido muy incómoda en determinados procesos de los presupuestos participativos, ¿no? Ya que he hablado de la estructura funcionarial, me interesaría hacer un matiz y dejar claro algo que no sé si estaréis encontrando también en el Ayuntamiento de Valladolid, me imagino que sí, pero nosotros en Madrid, a mí, desde mi perspectiva, me ha sorprendido mucho, ¿no? Es algo que, en cierta forma, creo que desde la izquierda no lo hemos teorizado y no hemos debatido y no estamos suficientemente formados en torno a ello, ¿no? Y es que aunque nosotros en la teoría sabemos muy bien que llegar al gobierno, en absoluto llegar al poder, ¿no? Especialmente si la ciudadanía no comparte tus políticas, no las entiende y no las apoya, pero es cierto que creo que se nos ha formado poco, y lo hago como una autocrítica, ¿no? En materia de todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la administración pública y su composición, ¿no? Entre aquellas personas que son cargos públicos que dan directrices políticas y aquel componente técnico que os podéis imaginar, perdón, que en el Ayuntamiento de Madrid es muy abultado, necesariamente, porque se hacen muchísimas cosas, como os comentaré, nos gustaría que hubiese muchísimos más empleados públicos, pero no podemos, para realizar todas las políticas públicas que queremos hacer, y os lo digo así directamente, ¿no?
una estructura funcionaria que ha sido puesta por el Partido Popular durante muchísimo tiempo, que es afín a todas las ideas conservadoras que tienen que ver con el Partido Popular, la inmensa mayoría de toda la estructura funcionaria, que en la mayor parte de los casos ni siquiera han sido funcionarios a través de oposiciones, sino que han accedido a través de una forma muchísimo más opaca, que en determinadas circunstancias vemos que se repite en otros ámbitos de la geografía española y de todo lo que es el Estado y el sector público, pero que llama mucho la atención, evidentemente, que incluso que sean funcionarios que no han sido puestos ni colocados por el Partido Popular, ¿no?, y que podríamos decir que son personas que tienen incluso sensibilidad social y que no están ahí solo para gestionar los recursos sin ningún ápice de sensibilidad. También es cierto que hablamos de muchísimos años, décadas de hecho, ¿no? Y si nos remontamos atrás, pues ya nos podemos imaginar, ¿no?, si ponemos la vista en la época de la dictadura. Pero son funcionarios que realizan una gestión, pues la de siempre, con unas concepciones políticas nulas. Estamos hablando de que la hegemonía ideológica está obviamente inserta, ¿no?, en cada uno de todos los técnicos con los que contamos en el ayuntamiento, y cuando nosotros, desde las directrices, de los cargos políticos, intentamos, pues como digo, reorientar todo lo que es la política pública del Ayuntamiento de Madrid hacia otra dirección, que es evidentemente poner al servicio de la inmensa mayoría de la población todos los recursos públicos y todas las políticas públicas, nos encontramos unos obstáculos impresionantes, increíbles, porque, como digo, es algo que, por un lado, no comparten, ¿no? Muchos de los técnicos no comparten lo que estamos haciendo, se niegan a hacerlo, lo obstaculizan, lo ralentizan, y en otras medidas ni siquiera están acostumbrados, no saben cómo hacerlo, no tienen esa motivación para hacerlo, ¿no? Y entonces les parece que es un engorro tener que innovar y realizar determinadas, obviamente estoy generalizando, ¿no? Tenemos por supuesto muchísimos técnicos que están muy contentos de que estemos nosotros ahí. Si os pudiera contar alguna historieta, la verdad es que salíamos de aquí bastante asustados por lo que hacían determinados dirigentes del Partido Popular con respecto a los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Ya os puedo decir directamente que los propios técnicos nos han dicho, evidentemente a puerta cerrada, que había una política de muy mala práctica. Los que los funcionarios eran premiados y eran cómplices de ellos, sabiendo que eran mecanismos muy irregulares y que eran muy penalizados cuando se oponían o cuando se negaban a firmar determinados proyectos, ¿no? Estamos hablando de relatos esperpénticos que, como digo, estamos intentando auditar y sacar a la luz a través de la auditoría de la deuda y de las políticas públicas que estamos llevando a cabo, ¿no? En cualquier caso, lo que sí me interesaría señalar en este punto es que tenemos un obstáculo dentro del Ayuntamiento de Madrid, en el sentido de que hay funcionarios y técnicos especializados, podéis imaginar que de todo tipo, ¿eh?, de servicios jurídicos, ¿no? Nosotros intentamos llevar a cabo, pues, una determinada política y nos encontramos con un informe técnico jurídico que nos dice que no se puede hacer, pero lo que hacemos es buscar otra opinión. Ya se sabe que la ley, al fin y al cabo, es cuestión de interpretación de toda la legislación, y nos encontramos con que, evidentemente, cuando uno se acoge a una interpretación diferente, obtiene resultados diferentes y dice, oye, pues sí, esto se puede hacer de otra forma, o por qué no, incluso aunque esté aquí dudoso si esto es técnicamente posible, vamos a hacerlo para poder demostrar que otra política es posible, y ya daremos esa batalla en el campo, en todo caso, del terreno político, ¿no? Como digo, es un obstáculo, ¿no?, porque evidentemente nosotros no tenemos esa capacidad técnica, jurídica, en algunos casos muy, muy, muy técnica, como pueden ser los servicios o todos los proyectos urbanísticos, ¿no?, los que nos dicen, bueno, pues esto no se puede hacer porque el reglamento te lo impide, ¿no? Nosotros no tenemos una opinión diferente, no tenemos capacidad, no tenemos ni siquiera recursos para poder obtener una opinión diferente, y estamos, al fin y al cabo, dependiendo en buena medida del carácter técnico de todos estos funcionarios. Sobre todo estoy refiriéndome a los altos cargos, evidentemente, ¿no?, porque tienen una discrecionalidad política evidente. Ellos, al fin y al cabo, están adoptando decisiones políticas disfrazándolas de cuestiones técnicas, ¿no? Y luego, que os digo, que evidentemente hay un cierto margen para que una propia área pueda definir con qué estructura funcionaria cuenta, ¿no? Si es una persona más de su confianza, si cree que va a realizar una serie de actuaciones más afinas a su proyecto político, pero el problema es que no tenemos cantera
después de tantas décadas de PP y PSOE alternándose en el gobierno, no tenemos apenas técnicos de nuestra ideología, de nuestro, que compartan nuestros principios y valores, que compartan nuestro proyecto político, que estén suficientemente capacitados y que tengan la suficiente experiencia como para poder dar el callo de la forma en la que os estoy comentando, ¿no? Por lo tanto, esas limitaciones que yo creo que son una de las mayores enseñanzas que he adquirido en el Ayuntamiento de Madrid, quería compartirlas con vosotros porque además explica muchos obstáculos y muchos impedimentos que nos hemos encontrado. Os paso a contar un poco, en primer lugar, lo que estamos haciendo del presupuesto participativo. Lo he contado, pero sí de forma muy somera, si queréis lo hablamos luego, ¿no? Ha sido bastante sencillo, si uno lo tiene que explicar, pero bastante tedioso a la hora de desarrollarlo, ¿no? Es decir, se propone primero a toda la ciudadanía que identifique una serie de proyectos, sobre todo de inversión, ¿eh? O sea, aquellas intervenciones del ayuntamiento que duren más de un año, por decirlo de una forma muy, muy simplificada, ¿no? Luego, evidentemente, esos proyectos, esas propuestas, pues se estudian por parte del ayuntamiento, por su parte técnica, para ver si es viable técnicamente, jurídicamente, etcétera, etcétera, y luego pues, se hace una criba de todos aquellos que no son posibles o que no tienen competencia del ayuntamiento. Como digo, muy poca formación, esto es un hándicap, ¿no? A la hora de realizar política, la gente ni siquiera sabe qué es un presupuesto, ni cómo se hace, ni qué es una inversión, y ahí falta muchísima pedagogía que intentamos suplir todavía con nuestra deficiencia con el tema de la auditoría y de la ley de las políticas públicas, ¿no? Pero en cualquier caso, como os digo, una vez se presentaron las propuestas que ya estaban mucho más definidas y que se veía que eran viables económicamente, pues de nuevo otra votación, no solo digital, sino también presencial, para que todo el mundo pueda participar en él, de forma que pues la gente acaba valorando esas propuestas, decidiendo qué se iba a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, evidentemente, una nueva propuesta para decidir cuál es la mejor, etcétera, etcétera. No solo ha habido participación en el tema de los presupuestos, sino que también, por ejemplo, en una remodelación de la Plaza España, pues ahí de nuevo se ha llamado a la gente a participar, a decidir qué es lo que quieren hacer, luego a votar los proyectos urbanísticos que había sobre la mesa, etcétera, etcétera. E incluso ya a nivel más de barrio, más de distrito, pues tenemos, por ejemplo, el proyecto de un mercado en Legazpi, ¿no? Que es, bueno, era un edificio abandonado de titularidad pública, que estamos ahora utilizando y reorientando y reformándolo para que sea un espacio público, no solo para los empleados públicos del ayuntamiento, sino también para que haya un espacio que esté al servicio y esté disponible para todas las asociaciones vecinales, intentando que en ese diseño del edificio se acompañe una participación brutal por parte de todos estos vecinos que han participado, codo con codo con los técnicos, con los arquitectos, a la hora de definir qué cosas se iban a hacer, y eso ha sido una experiencia, la verdad, que, bueno, de esta manera incómoda, difícil, pero muy bonita en el sentido que os estoy diciendo de explorar nuevos campos, ¿no? Que parecía que nadie conocía eso, evidentemente nunca se había hecho, y ahí se están descubriendo nuevas posibilidades de trabajar, ¿no? Como os digo, esto es algo que os podía comentar del presupuesto participativo, pero no me voy a detener más en ello, a no ser que luego salga en el debate, ¿no? Otra cuestión importante ha sido la auditoría, la deuda de las políticas públicas, que os comento un poco cuál es su objetivo y su naturaleza, ¿no? Es al fin y al cabo un análisis, un estudio de todo lo que se ha hecho a lo largo de estas últimas dos y tres legislaturas, las dos de Gallardón y la de Botella, con la idea de identificar no solo malas prácticas, que las hay, ya lo puede imaginar, a su puerta, sino también coste de oportunidad en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Es decir, ¿por qué se ha dedicado, aunque sea totalmente legal, dinero público a realizar determinados macroproyectos urbanísticos y no a mejorar el servicio de cuidados a niños y a niñas y adultos dependientes o ancianos, ¿no? O temas culturales, etcétera, etcétera? Ese coste de oportunidad en términos de proyectos políticos, es decir, oye, ¿para qué estamos aquí en el ayuntamiento? ¿Para gestionar los recursos y hacer el negocio de la banca con la cual me estoy endeudando para poder desarrollar unos macroproyectos urbanísticos que van a beneficiar a las constructoras de siempre, o estamos aquí en el poder para beneficiar y satisfacer todas las necesidades que hay hoy día no están cubiertas, sobre todo en términos de cultura, de desigualdad territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente eso forma parte de la auditoría, es decir, oye, se ha dedicado mucho dinero a esto, que ha beneficiado a pocos, aunque sean muy adinerados, en cambio, en vez de hacerlo en otro tipo de política mucho más exitosa en términos, como digo, de sociales, ecológicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la auditoría es
un estudio, además integral, como digo, no solo ver, oye, ¿por qué se han endeudado tanto los ayuntamientos? Eso es una parte, ¿no? Pero ahí podría también estar financiando todo este tipo de proyectos, como digo, macro urbanísticos, sin necesidad de estar implementando la deuda. Hay a veces mucha confusión al respecto. Dito, ¿y es deuda? Vamos a ver la deuda. No, no, que aquí, con superávit y financiando cada uno de tus proyectos, puedes estar cometiendo barbaridades en términos sociales y ecológicos, ¿no? Entonces, por eso nosotros llamamos auditoría de la deuda y de las políticas públicas, en el sentido de que con las políticas públicas no se hace de forma inocente. Ya os lo digo, en el Ayuntamiento de Madrid, que nos hemos encontrado muchísima corrupción que hemos denunciado y que ya veremos a ver qué dicen los jueces, son indicios de corrupción, como digo, pero también de malas prácticas, irregularidades tremendas, que intentamos en determinado sentido que todo eso salga a la luz y poder denunciarlo, como digo, que se depuren responsabilidades políticas y jurídicas si las hubiera, ¿no? Pero lo importante no es solo tener en cuenta esa parte, sino que hay que tener en cuenta la otra que yo decía, ¿no? Oye, que no hemos venido al ayuntamiento para gestionar bien los recursos, hemos venido a hacer política y transformar al fin y al cabo la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y para eso no basta con no robar. Eso lo podría hacer perfectamente, yo que sé, un partido político, o a lo mejor el Partido Socialista, que evidentemente no tuviese esos aires de superioridad, de creerse dioses, como le ha ocurrido al Partido Popular en Madrid. Nosotros queremos hacer otra cosa, ¿no? Y poner los servicios públicos y las políticas públicas en favor de la mayoría social, ¿no? Sobre todo las más necesitadas. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la auditoría está compuesto por dos patas, ¿no? Una sería todo lo que yo os he dicho de ese estudio, y por otro lado tenemos también pues nuestra escenografía política, que es nuestra comisión de investigación de la deuda de la política pública, que es al fin y al cabo, para el que no lo sepa, es una especie de juicio, ¿no? Que se hace pues a nivel institucional, pues se reúnen allí pues todos los grupos parlamentarios, bueno, en este caso pues una parte de ellos, el Partido Popular no ha querido participar. Claro, ellos han alegado que es que nosotros debemos hacer una causa general y investigarlo todo, con todo lo que esté en contra del Partido Popular, ¿no? Pero qué casualidad que lo que queremos auditar, pues todo ha tenido que ver el Partido Popular y encima casi todo han robado, ha habido irregularidades, ¿no? Ellos no han participado y eso le está también suponiendo un coste político, como ya sabemos, que parece que todo esto de la corrupción y el coste político parece que le acaba respaldando y no le hace tanto efecto como debería, ¿no? En cualquier caso, esa es nuestra escenografía política, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación que tiene una pata en el aspecto del ayuntamiento, que es, evidentemente, tenemos en nuestra área un departamento de auditoría de la deuda política pública, técnicos especializados en coger contratos, analizarlos jurídicamente, económicamente, etcétera, etcétera. Pero también contamos con otra pata, ¿no? Otra pata es la de un consejo asesor, que es un órgano académico, contamos con personas que saben lo que hay que fijarse, que tienen su proyecto también político, ideológico, evidentemente, ¿no? Es decir, pues ese coste de oportunidad del que os hablaba, ¿no? De, oye, este dinero para este tipo de macroproyectos, no, para otro tipo de cosas, ¿no? Y la tercera pata es la participación. Nosotros hemos llamado a toda la gente a participar, no solo en el sentido de decir, oye, yo he sido parte del ayuntamiento y sé que ahí hubo una irregularidad, ¿eh? Así, ¿no? Sino también gente que vive en un barrio, que no tiene responsabilidades ni trabaja en el ayuntamiento, pero dice, oye, aquí en mi distrito hubo una cosa muy rara en la biblioteca municipal y quiero denunciarlo, ¿no? Entonces ha habido pues protestas, evidentemente, indicios de mala sospecha que se están investigando, ¿no? Como digo, luego lo acabamos llevando a la comisión de investigación, esa escenografía política donde intentamos sacarle los colores a todo aquello, y os puedo asegurar que lo que hemos vivido hasta ahora es bastante exitoso, ¿eh? Hemos hecho mucho ruido político, hemos tratado sobre todo la venta de viviendas públicas y sociales a los fondos buitres, ¿no? Eso es algo que en cierta manera ya era conocido, pero ahora ha sido mucho más conocido gracias a este impulso que hemos dado a través de la comisión de investigación, ¿no? Tenemos por delante toda la legislatura que nos queda, donde vamos a intentar sacar un montón más de casos, ¿no? Que si os contara aquí algunos ejemplos, de verdad que nos llevaríamos la mano a la cabeza, como nos pasa a nosotros cuando cogemos los contratos y es que a veces decimos, estaba clarísimo que ellos se pensaban que se iban a quedar ahí para siempre, porque si no, no es posible que sean tan descarados, robando, por así decirlo, o firmando contratos que le regalan millones de euros a precisamente constructoras que son las de siempre o amigos de turno, ¿no? Porque en algunos casos hablamos de millones de euros, que dices, tú, a ver, la justificación económica que tiene que haber en todo informe preceptivo para que se apruebe esa adjudicación o ese contrato, y lo que te encuentras es un cuadro mal hecho en el que no hay ningún tipo de justificación y vienen los numeritos, ¿no?
los numeritos de, pues por ejemplo, pues la ejecución de una obra, y luego dos años más tarde te encuentras con que ese contrato se ha remodelado, se ha reformado, y lo que ocurre es que te pone, bueno, pues aumenta el coste de mantenimiento. ¿Por qué? Porque sí, porque no hay ninguna justificación técnica. Y dice, ¿cuánto aumenta? Vaya, el mismo numerito pero con una coma menos, ¿no? O sea, divido entre 10. ¿Por qué? Porque son tan descarados. Y dice, si esto no se va a dar cuenta a nadie, aquí no importa a nadie, decimos todo en 12 minutos, con una desvergüenza brutal. Insisto, algunas técnicas que son como de niño chico para poder multiplicar e inflar el presupuesto y que el dinero público acabe pasando de una forma mucho más exagerada a la empresa pública. Hay algunos casos que estaba comentándolo antes que son de verdad tan llamativos que son muy, muy vergonzosos. El caso del edificio en el que estamos trabajando desde el área de Economía y Hacienda era un edificio del ayuntamiento y que por lo tanto no costaba nada al ayuntamiento, que se vendió a una empresa y inmediatamente después se la alquiló. Dijo, es que yo necesito el ayuntamiento, así que te lo alquilo durante 40 años y te voy a pagar el alquiler por una cosa que antes era mía, ¿no? Y pagamos 18.000 euros al día, y no me he equivocado con la cifra, que hay gente que me dice 18.000 euros al mes, que estás confundido. Digo, no, 18.000 euros al día, estamos hablando además de un edificio grande. Eso es dinero que cuando tú ves por qué se hizo y tal, es legal, y este es el problema que nos encontramos nosotros, ¿no? O sea, la legislación, si tú lo ves todo, pues dices, bueno, a lo mejor hay determinadas irregularidades aquí, ¿no? Pero luego te das cuenta de que evidentemente eso no lo puedes denunciar. Es totalmente legal. El ayuntamiento lo que ha hecho ha sido entregar dinero público a expuertas, a sus amiguitos privados, ¿no? A los gobernantes de turno, y eso no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer nada porque, pues técnicamente y jurídicamente es impecable, o no se le puede atacar por ningún sitio, ¿no? Entonces, como digo, nos encontramos con cosas muy, muy dolorosas en las que nosotros decimos, joder, pues esto hay que sacarlo a la luz, y de verdad que lo estamos haciendo y lo trataremos de hacer todavía mejor. Pero como digo, la respuesta técnica es, bueno, la respuesta jurídica es mucho más complicada, en el sentido en el que hay contratos que están blindados, y además nos han contado los propios técnicos cómo funcionaba aquello, ¿no? Y a veces que uno se lo puede imaginar, pero de verdad lo digo, para mí es una experiencia brutal. Tener el contrato delante y ver lo que ponían y decir, no me lo puedo creer, que es que en algunos casos, como se ha vestido tanto el contrato, ¿no? Pues se ha saltado el paginado, ¿no? Y ves que hace referencia a un anexo que te justifica los gastos del contrato, pero no está en el expediente. O sea, en el propio expediente te hace referencia a un anexo que no está y que encontramos en un cajón. Encontramos en un cajón buscando, de verdad, que parece de broma, pero en ese cajón coincide exactamente con todo lo que se está diciendo en el expediente, era algo que habían preparado y que luego coincide con todo lo que estamos pagando, millones de euros. En este caso estoy hablando de Madrid Calle 30, esa empresa pública mixta, o sea, parte pública y parte privada, que gestiona por toda la radial de la M30, y vemos cómo se hizo simplemente para garantizar un 7% de rentabilidad a la parte privada. Un 7% cada año, pues, ¿y por qué? Pues porque sí, ¿no? Es decir, pues que tenemos, y pone el contrato, te vamos a hacer un telecontrol de alumbrado para toda la M30, que es de lujo, se va a poder controlar hasta por el centro de control a través de las tecnologías nuevas. Joder, qué bien, ¿no? Vamos a verlo, no está. Una estación meteorológica chulísima de no sé cuántos miles de euros, y dice, ¿cómo puede costar esto tanto, no? Vamos a verlo, no está. Y claro, pues todo esto, obviamente, hemos abierto expedientes de incoadores para poder atacar a todas estas malas prácticas, que son evidentemente casos de corrupción, ¿no? Como digo, nos encontramos también con las respuestas de esta parte privada, de la empresa Emesa, que es Dragados y Ferrovial, ¿no? Imaginaos el poder que tienen estas dos empresas, y que, bueno, cuando le hemos abierto el expediente de incoador, pues han empezado a hacerlo, ¿no? Ahora ya están empezando a hacer el control de alumbrado, y dicen, oye, nosotros en el contrato, pues ya que lo íbamos a hacer. No, ¿cuándo? Por favor. De verdad, estamos hablando de una cosa muy bochornosa, y que gozan de una impunidad bestial, ¿no? Os podría contar muchos más casos así llamativos, pero no quiero hacerlo. No solo uno, que ha sido el más reciente y lo tengo más fresco, y además es muy representativo por lo siguiente. El ayuntamiento justifica técnicamente, le obligaban a los técnicos, o bueno, los premiaba para hacerlo, los propios técnicos no lo dicen, que en algunos casos metí, que no querían firmar porque tenían un cierto
unos informes técnicos, económicos, diciendo que no era viable, que eso no era muy raro, ¿no? Y bueno, al final, incluso metiéndole por la fuerza en un coche para que firmara, esto es un relato verídico, como digo, se acabó firmando el contrato. Y luego cesaron esa persona porque se veía que no era colaborativa, ¿no? Con el proyecto político de estas personas, ¿no? Entonces, fijaos que es un colegio, el de Gallardón, el estudio Gallardón, Nuestra Señora del Recuerdo se llama, donde hemos podido ver pues, una serie de bueno, un contrato, se ha construido un parking allí, en el año 2007, pero lo construyó el ayuntamiento, lo pagó el ayuntamiento para el parking, el ayuntamiento puso, o sea, 20 millones que va a tener que estar pagando durante 20 años, ya ha pagado más de 2 millones y medio, y claro, se justificó porque luego vamos a tener pues, un parking que va a ser para los padres y madres y los empleados de ese colegio privado, y otro parking, pues bueno, pues para la grúa, del ayuntamiento, y así lo iba a poder utilizar, y claro, técnicamente te lo justificaban ahí, bueno, va a ser genial porque va a tener una utilización brutal, y otra planta del parking pues va a ser un parking rotatorio y va a cobrar el ayuntamiento y va a obtener muchísimo dinero. Esto es, luego técnica, o sea, jurídicamente no está aplicado por qué ese colegio y no otro, o por qué la cantidad de 21 millones de euros, ¿no? Donde te das cuenta, luego el contrato dice, oye, que cuando acabe, que son 20 años, el parking pasa a titularidad del colegio, claro, pero el ayuntamiento luego no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, son cosas rarísimas que no deberían estar ahí, y como digo, se han pagado ya 2,5 millones, bueno, para lo que es el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid no es mucho, pero fijaos que cuando hemos ido a ver los datos, pues la ocupación ha sido menos del 1%, es decir, todo ese parking está infrautilizado, ha sido un regalo clarísimo para el colegio de Gallardón, y eso es algo que nosotros nos intentaremos denunciar, ¿no? Bueno, todo esto es lo que podría contar en torno a la auditoría de la deuda y la política pública. Y paso a la parte final de mi exposición, que es en torno a todo lo que es la regla de gasto y todas las restricciones financieras económicas que nos estamos encontrando en el ayuntamiento, ¿no? Bueno, yo creo que aquí la mayoría pues sabe un poco de qué va el tema, pero yo os lo comento por encima, ¿no? En agosto de 2011, el Partido Socialista, que estaba en el gobierno y el Partido Popular, reformaron la Constitución de una forma muy trapera y el artículo 135 lo modificaron para que se viese que la prioridad era siempre pagar la deuda antes que cualquier otro tipo de gasto público, ¿no? Luego, esa reforma de la Constitución tuvo una deriva, tuvo un desarrollo en torno a una ley, Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un nombre bastante chorizo, en el que se puede ver cómo las corporaciones locales, las administraciones públicas y el Estado tienen que hacer exactamente eso. Utilizar todos los recursos públicos que puedan para devolver deuda lo antes posible por encima de cualquier otro gasto público, ¿no? Nos encontramos que con cosas tan paradójicas como podría ser cosas ya conocidas, déficit público, deuda pública, que es, al fin y al cabo, reducir, ¿no? Todo lo que es el déficit público para, como digo, ¿no? Que la deuda pública no siga incrementándose para que cumplir con los estándares de estabilidad presupuestaria convencionales, pero luego se incorporó uno que sí era muy novedoso, que era la regla de gasto, que significa lo siguiente, dice, oye, tú como ayuntamiento, como comunidad autónoma, incluso como Estado, no puedes aumentar tu gasto en más de lo que ha aumentado la economía española, además utilizando un criterio que es a medio plazo, ¿no? En cualquier caso, para este año era 1,7, ¿no? Entonces, el gasto del ayuntamiento, de cualquier ayuntamiento, de cualquier administración pública, no podía aumentar más del 1,7 con respecto al año anterior, independientemente del dinero que tuviese. Lo digo porque el Ayuntamiento de Madrid tiene superávit, le sobra dinero cada año, y lo que ocurre es que no puede utilizar ese dinero para aumentar el gasto en prestaciones sociales, en inversión pública, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice, me da igual el dinero que tengas, tú el gasto no lo puedes aumentar más de tal. Y el resto, que es mi objetivo, incrementarte el superávit, que tengas mucho dinero para que lo tengas que devolver a deuda, porque por ley está establecido así. Entonces, como podéis imaginar, eso es una regla muy, muy injusta, que además la gente entiende la injusticia de una forma muy evidente, dice, no tiene sentido que un ayuntamiento, en este caso el de Madrid, tenga dinero y no puede utilizarlo en las necesidades de la población, sino que tenga que devolver deuda. E insisto, además, en el Ayuntamiento de Madrid no hay ahorro económico por devolver deuda antes de tiempo, porque Gallardón nos regaló una cosa que se llama swap, que viene a ser lo siguiente. Pues, oye, pues si yo contrato deuda y voy a tener que pagar en función del tipo de interés. Y lo que hizo es, bueno, no, cuando eran variables, cada año, pues si el tipo de interés bajaba, pues pagan menos. Si subía, pagan más. Pues dijo, pues no, yo tipo fijo del 5%, o sea,
5%, que es casi 5 puntos más de lo que hoy día pagaríamos si no tuviésemos esos swaps. Y lo que ocurre es que hoy día estamos pagando mucho más de lo que deberíamos pagar, y además no nos podemos quitar esa deuda, porque está por contrato estipulado que si nosotros no la quitamos, pues tenemos que indemnizar a la contraparte por la cantidad correspondiente, ¿no? Por lo tanto, estamos en una encrucijada en el sentido que estoy comentando, ¿no? Un ayuntamiento con muchísimo dinero, superávit de más de 560 millones de euros, y este año previsto más de 1.000 millones de euros de superávit. O sea, una barbaridad. Estamos hablando de muchísimo dinero que no se puede dedicar a las necesidades de la gente. Bueno, afortunadamente en la ley se establece también un atajo, una excepción, que dice, bueno, hay parte del dinero que lo puedes gastar en inversiones financieramente sostenibles, ¿no? Que esto es una figura horrorosa, porque lo que hace es limitarte muchísimo las posibilidades de utilizar ese dinero. Y dice, oye, pues solo vas a poder gastártelo antes de que acabe el año, que además, como han liquidado el presupuesto en marzo, pues esa inversión la vas a tener que aprobar a partir de marzo, con lo cual no te queda un año, te quedan muy poquitos meses para hacerlo. Además, en determinadas inversiones, no todas las que te dé la gana, tiene que tener una inversión superior, pues una duración de más de 5 años, etcétera, etcétera, y te encuentras con que pues eso es prácticamente imposible de hacer, te faltan técnicos para que trabajen contigo en ese tipo de proyectos, te falta también la capacidad logística de hacerlo, te falta tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos otra ley que además nos impide contratar personal público, está totalmente limitado eso, con lo cual, perfecto. Lo que nos ocurre en el Ayuntamiento de Madrid es que tenemos muchísimo dinero y no lo podemos gastar, ¿no? O sea, esto es el colmo de los colmos y de hecho es abominable. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro proyecto político, o sea, nuestra directriz ha sido diferente. Ha sido, vamos a interpretar la regla de gasto de una forma diferente. Vamos a apretar la tuerca a la interpretación de esta norma. Y vamos a hacer que el techo de gasto, que es como el resultado, dice, de aquí no te puedes pasar, pues nosotros, gracias a esa interpretación, lo aumentamos hasta donde nos corresponde, hasta donde nosotros queremos gastar, porque las necesidades de la ciudad lo demandan, ¿no? Entonces, gracias a esa interpretación, nosotros en realidad estamos cumpliendo la ley, porque estamos diciendo, no, nosotros estamos aplicando la regla de gasto, lo que pasa es que gracias a nuestra interpretación mucho más coherente con la situación actual y sobre todo de la economía española, ¿no? Que ahora pues no está en una situación de extrema urgencia como estaba cuando estaba la prima de riesgo por las nubes, pues nosotros cumplimos, ¿no? Aquí es donde está la pugna con el Ministerio de Montoro, ¿no? Bueno, digo, la regla de gasto fue incumplida por la Administración Central, de cuya cuenta responsable Montoro. Fue incumplida por 14 comunidades autónomas, estoy refiriéndome al año 2015. Fue incumplida por más de 1.000 ayuntamientos, pero el Ayuntamiento de Madrid es el que hace daño. Es el que hace daño porque supone un ejemplo a seguir, es un ejemplo que hace mucho ruido y evidentemente a nosotros se nos ha mandado una carta diciendo os habéis pasado de la regla de gasto, como no hagáis determinadas medidas coercitivas, os vamos a inhabilitar al concejal y como sigáis incumpliendo incluso disolvemos la corporación, porque gracias a la ley Montoro encima eso se puede hacer, ¿no? Que la Administración Central intervenga en la soberanía autonómica y local, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos ahora mismo en ese debate con el Ministerio, ¿no? en esa lucha, en esa contienda. Nosotros tenemos claro una cosa, si nos permite hacerlo va a ser una victoria impresionante, porque habríamos demostrado que se puede interpretar esa regla de gastos de otra forma y por lo tanto poner a servicio de la mayoría social los recursos públicos, no como obliga la ley a devolverlo a los bancos, que evidentemente no tienen necesidades económicas y sociales como la mayoría de la población a la que me estoy refiriendo, pero si nos sale mal, en el sentido de que Montoro no lo rechace, también habrá sido una victoria. También habrá sido una victoria porque habrá supuesto un ejemplo de rebeldía frente a una ley injusta y nosotros estaremos allí llamando a todo el mundo, intentando movilizar a todo el mundo para que salgan a las calles a defender, en este caso, pues a nuestro concejal de Economía y Hacienda, pero en general a toda la soberanía local, en el sentido de que dejemos de claro y pongamos de manifiesto que los ayuntamientos pueden hacer con su dinero al fin y al cabo lo que quieran y sobre todo si es para satisfacer las necesidades sociales de la población, ¿no? Eso es una batalla política, insisto, como decía, incluso nos vendría bien darla, en el sentido en el que estaríamos visibilizando una injusticia tremenda como la de la regla de gasto, y por algo hay que empezar, aunque no sea la única injusticia, evidentemente, ni en la propia ley, ni en todas las leyes que hay hoy día encima de la mesa,
pero evidentemente es un camino, ¿no? Y fijaos, y termino con esto, nosotros en toda lo que es la enfoque, en todo el enfoque que le hemos dado a los presupuestos, pues las cosas han cambiado muchísimo. Les doy unos cuantos elementos, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos fue quitarle exenciones en el IBI, o sea, dejamos, logramos que pagasen impuestos edificios y los propietarios de edificios que antes no pagaban. Hablamos de edificios que eran, pues, por su carácter histórico no pagaban, en algunos casos estamos hablando de hoteles de lujo, ¿no? Que no pagaban el IBI, ¿no? Hablamos también de que hemos reducido el IBI un poco por imperativo del Parlamento, del Pleno, porque el PSOE en esto es detestable, también quiere bajar el IBI. El IBI, insisto, es un impuesto regresivo. Si tú lo bajas un poquito, le estás bajando al que menos tiene 10 euros, pero al que más tiene está bajando 1.000 euros. Por lo tanto, eso es injusto y nosotros nos gustaría hacer las cosas de otra forma, ¿no? Por eso, en esa medida del IBI, pues conseguimos introducir algo que quizás para la oposición ha pasado bastante desapercibida, y sobre todo la gente normal tampoco lo capta mucho, que es que aquellos inmuebles que tengan un uso comercial, sobre todo, a partir de un valor catastral, es decir, los inmuebles más grandes, los inmuebles que tienen, pues, más lujo, aumentan muchísimo más el pago del impuesto, ¿no? Estamos hablando de, bueno, el Hotel Palace, el Hotel Ritz, NAC, el Corte Inglés, todos estos grandes superficies están pagando muchísimo más IBI ahora, con algo que compensa de sobra todo lo que le hemos reducido el IBI al resto de la ciudad, ¿no? Os cuento una anécdota también graciosa, ¿no? Cuando estaba el técnico haciendo el cálculo y diciendo, a ver, os habéis equivocado, porque es que si aumentamos tanto el IBI a este tipo de inmuebles, por ejemplo, el Hotel Palace va a tener que pagar, y dijo una cantidad loca, ¿no? Y nosotros, no, nos hemos equivocado, eso es lo que queremos hacer. Lo que pasa es que, claro, ellos, bueno, interpretan las cosas de otra forma y les parecía muy raro, ¿no? También hemos reducido el IBI, gracias a una ponencia parcial de valores catastrales, siempre los nombres estos los intento evitar, pero en cualquier caso, se lo hemos reducido a 22 barrios, a los inmuebles de 22 barrios, que son, pues, acorde a los datos que nos ha facilitado el Ministerio, los que más han sufrido la crisis económica, ¿no? En los que más se ha reducido su valor de mercado, ¿no? Estamos hablando que también hemos logrado hacer ciertos detalles, como aumentar los impuestos a los vehículos de lujo, que estamos hablando de Lamborghini, de Ferrari, etcétera, etcétera, se aumentan un poco porque la ley estatal no permite más. Hemos creado un impuesto a los cajeros automáticos, algo que está en muchísimas otras ciudades, pero bueno, en Madrid todo se amplifica, parecía que habíamos descubierto el Mediterráneo y se nos echaron todo encima. Hemos tenido también otra serie de medidas tributarias que han ido en este sentido de que estoy hablando, ¿no? Demostrando que evidentemente se puede hacer un uso de las finanzas y de la fiscalidad que redunde también en beneficio de la mayoría social, intentando que sea lo más justo posible, a pesar de todas las limitaciones, como os digo, que hay legales, ¿no? Donde las administraciones locales cada vez tienen menos recursos para financiar todas las competencias, e encima tenemos que financiar competencias impropias, de las cuales no nos prestan ningún tipo de ayuda por las administraciones públicas de mayor rango, y creo que nosotros estamos, en cierta manera, demostrando que con los recursos públicos se puede adoptar políticas muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo lo dejo aquí, pues, insistiendo en lo que comentaba al principio, que creo que se pueden hacer políticas muy diferentes a las que estamos acostumbrados, por supuesto que también la gente los conozca, y mostrando al mismo tiempo eso, ¿no? Compromiso político con nuestro proyecto, que es muy noble, en el sentido en que queremos poner los recursos a disposición y en beneficio de la mayoría social, al mismo tiempo que demostramos solvencia económica, que es eso lo que siempre nos han echado en cara, ¿no? Que a la izquierda tenemos muy buenas ideas utópicas y tal, eso, que ideas muy bonitas, pero que son utópicas, que no se pueden realizar, que cuando nosotros lleguemos al gobierno, pues no vamos a ser capaces de hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y al menos en el Ayuntamiento de Madrid, lo único de lo que puedo hablar con cierta solvencia, es al fin y al cabo eso, ¿no? Un ayuntamiento con un superávit brutal, reduciendo deuda a ritmos inimaginables y al mismo tiempo, pues, aumentando la inversión social en una cantidad de más del 50% en 2 años, desde que está la botella, y en inversiones para toda la ciudad donde era muy necesario hacerla, en más de un 150%, ¿no? Entonces, evidentemente, hay alternativas de política económica y nosotros estamos intentando demostrarlo. Y nada más, muchísimas gracias.
entramos en el turno de preguntas, pero es que no se ve absolutamente nada. Si no encendéis la luz, vale, así. Entonces, hacemos, si os parece, turnos de una ronda de tres. Entonces, cada tres preguntas, paramos y Eduardo, pues, contesta. Y una cuestión pequeña. Existe un metro que se llama Vodafone Sol. Ya no. Vodafone Sol, ¿no? Ya no. Ah, ya no. Pero que no ha salido mérito nuestro, eso es de la Comunidad de Madrid y ya vencía el contrato que habían hecho y ahora han tenido que gastarse el mismo dinero poniendo toda la plaquita de Vodafone Sol en todos los sitios. Dos cositas. No nos has contado ninguna cosa de remunicipalización de servicios públicos. A ver si quería saber si habéis intentado algo. Y otra cosa. ¿Cómo está la polémica con esto de la regla de gasto? El otro día Montoro ha recibido a Manuela Carmena y ha habido unas declaraciones contradictorias con Carlos Sánchez Mato. ¿Puedes decirnos cómo está ese pequeño conflicto? Yo os quería preguntar con el tema del IBI a la iglesia. ¿Si habéis hecho algún tipo de registro de inmuebles de la iglesia que no sean dedicados al culto y que podrían ser susceptibles de poder cobrar el IBI? Yo quería preguntaros por los presupuestos participativos. Has comentado que sí que es un poco complicado este primer año. ¿Cómo habéis logrado que participen a través de asociaciones vecinales, federaciones? Un poco que nos expliques las dificultades que habéis encontrado. Bueno, pues muchas gracias por las cuestiones. Es verdad, no he hablado de las municipalizaciones. En parte se me había olvidado, pero de todas formas, como sabía que luego iba a salir, pues no hay ningún problema, ¿no? El caballo de batalla más importante era el de la limpieza, que lo hemos perdido, o nos hemos rendido, o como lo queramos ver, porque era algo muy importante para el proyecto, que había recogido el programa electoral, y no se ha podido hacer, o no se ha querido hacer, o no ha habido suficientes agallas para hacerlo. Es decir, aquí la interpretación, pues a gusto del consumidor, ¿no? Lo que queda claro es que era un caballo de batalla muy difícil. Había unos, sigue habiendo unos contratos, pues totalmente blindados por botella. Además, hace muy poquito tiempo que reducían pues muchísimo el precio y que lo que obligaban o animaban a las empresas dedicadas a la gestión de los residuos y de la limpieza a reducir las condiciones salariales y laborales de los trabajadores para poder ganar ese concurso, y nos encontramos con un déficit brutal en el servicio de limpieza, que además, como es lo más rápido de ver, pues todos los medios están todos los días ahí, pues esto está muy sucio, la culpa de Manuela, ¿no? Y lo utilizan mucho como una crítica política, que en buena medida tiene razón, ¿no? En cualquier caso, sí que se han hecho cosas. Dentro de que no se ha remunicipalizado, se ha creado una empresa pública de servicios ambientales, y también se ha modificado un contrato con la idea de que no se va a remunicipalizar el servicio, pero sí que se va a modificar bastante pues todo lo que son las condiciones del mismo. Se va a contratar a muchísima gente, se van a ampliar los servicios, se van a cambiar determinadas cosas de las cuales yo tampoco puedo ofrecer muchísimos detalles, ¿no? Porque esto no es algo que lleve el área de Economía y Hacienda, sino que lo lleva el área de Medio Ambiente, ¿no? La concejala es Inés Abanel, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con esa batalla, que era algo que venía en el programa electoral, y no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, porque si ya no se ha hecho, ya no se va a hacer, ¿no? Evidentemente, como te digo, no todo es malo, en el sentido en el que se están mejorando las cosas para mejorar el servicio, pero si hablamos de la municipalización, eso ha sido una derrota. Ahora, esa derrota quizás se pueda compensar con la victoria que hemos tenido en los servicios funerarios. Eso es una empresa que hemos remunicipalizado al 100%. Además, era escandaloso porque es cosa del año 60, una empresa que luego se regaló a Funespaña, de la cual ahora forma parte de Mapfre,
por 100 pesetas. Estamos hablando que en 1990 se regaló por 100 pesetas, o sea, se vendió por 100 pesetas, pero eso evidentemente era un regalo, ¿no? Además, lo que se hizo fue, hicieron muchísima inversión, la empresa pública de servicios funerarios, ¿no? Y cuando ya hizo mucha inversión, que era necesaria en aquella época, pues claro, entra el número rojo y ahí tenían la excusa perfecta, ¿no? Pero está el número rojo, hay que privatizarle y así se sanea, ¿no? La típica excusa para privatizar las cosas. Y cuando la privatizaron por 100 pesetas, luego le perdonaron la deuda, ¿eh? La deuda que tenían ya la perdonaron, sanearon toda esa empresa que ya era mixta y se la trasladaron al ayuntamiento. Genial, ¿no? Genial para sanear la empresa privada. Luego, como vencía el contrato ahora, vencía en septiembre de 2016, pues los últimos años la empresa, clean con todo lo que es el mantenimiento de los cementerios y los servicios funerarios, o sea, no ha invertido absolutamente nada. Tenemos un informe independiente que revela que hay un déficit de inversiones de 23 millones de euros, donde están los cementerios que se caen y en algunos casos se ve de una forma muy, muy evidente, ¿no? Eso es algo que hemos ahora, pues tenemos ese desafío, ¿no? De aumentar la inversión porque ya hemos remunicipalizado la empresa al 100%, es totalmente pública, los 500 trabajadores de la empresa se han subrogado y ahora forman parte del ayuntamiento, y eso ha sido una victoria absoluta, de menor dimensión que la de, que podríamos haber tenido con los servicios de limpieza, pero evidentemente eso es algo que no nos podemos poner la medalla. Al mismo tiempo, lo digo, era también fácil porque como vencía en contrato en 15 de septiembre de 2016, y ya no había nada más firmado de hoy, pues hay que prorrogarlo, pues lo hemos utilizado y hemos aprovechado. O sea, ha sido suerte en el sentido de que vencía justo cuando llegábamos nosotros, pero bueno, hay que contarlo. Luego también contamos con el servicio minoritario, ¿no? El de servicio de bicicleta pública, que además son eléctricas, que Botella pues lo creó y se lo dio la gestión a una empresa privada y ahora la gestión es totalmente pública, ¿no? A veces nos critican porque eso había sido ya una quiebra, o sea, esa empresa estaba quebrada, cada año tenía un déficit y no tenía rentabilidad, pero bueno, sea por lo que sea, ahora es público totalmente y la gestión sin duda va a mejorar porque era muy fácil que mejorara. Luego hay remunicipalizaciones, pues mucho menos destacadas, que son de polideportivo, es decir, la gestión pasa a ser directa, incluso de centros culturales, educaciones, o sea, centros educativos infantiles, y eso siempre suena menos, ¿no? Pero nosotros tenemos una estrategia de remunicipalización que va hasta el final de la legislatura, que hasta donde podemos saber que estaremos ahí o no, y en cualquier caso la idea es seguirla, esa estrategia, ¿no? Como digo, hemos tenido una derrota importante al principio, pero todo lo demás tiene visos de tener éxito, ¿no? Por lo tanto, es algo que en relativa tiene un resultado dispar, como digo, con claro oscuro, pero bueno, en cierto grado es mucho mejor que lo que teníamos hace dos años, al menos eso sin duda. El tema de Manuel y Montoro ha sido sobre todo una cuestión de malinterpretación y de mala explicación por parte de Manuela, ¿no? Manuel y Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda se reunió con... Creo que has preguntado eso, ¿no? Bueno, pero la mala interpretación fue con Carlos Sánchez Martín. Sí, vale, bueno. A ver, es que el lunes se reunió Manuela con Montoro y luego Manuela hizo unas declaraciones que fueron totalmente malinterpretadas, o quizás Manuela no se expresó bien, pero en cualquier caso, si uno va al detalle, se da cuenta que Manuela no dijo nada raro. Dijo que los presupuestos de 2017 iban a seguir para adelante, saltaron la regla de gasto convencional, aumentando la inversión muchísimo, con superávit, o sea, lo de siempre. Lo único que dijo es que el plan económico financiero, que es como un documento que te obliga a hacer el Estado por haber incumplido la regla de gasto en el año anterior, lo íbamos a cambiar. Pero bueno, esto es un imperativo que nos mandó yo una carta a Montoro y dijo, oye, el plan económico financiero cambiando, pero no, cambiarlo no recortando, eso no dice nada. Lo único que nos dice es explicar mejor los gastos que vais a hacer y también incluso los ingresos y demostrarme por qué vais a cumplir la regla de gasto, ¿no? Que según esa interpretación, como te digo, la cumplimos, ¿no? Entonces, Manuela pues dijo, los presupuestos vamos a hacer y el plan económico financiero pues habrá que cambiarlo, incluso dijo, vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Que no era cierto. Entonces, los periodistas pues utilizaron esa aparente contradicción con Carlos Sánchez Mato para vender, le desacredita a Carlos Sánchez Mato, no sé qué, y al día siguiente pues tuvimos que salir a aclararlo los dos juntos diciendo, oye, no ha habido contradicción con lo de ayer, quizás una mala explicación. Lo único que ocurre es que el plan económico financiero lo vamos a explicar mejor, pero no vamos a recortar ni un solo euro, ¿no? El tema del IBI y de la Iglesia es otro frente que tenemos abierto. Nosotros además hemos hablado con los técnicos nuestros, la agencia tributaria, y claro, a ellos les suena chino esto por lo siguiente. Dicen, es que los valores catastrales de las iglesias, por ejemplo, no existen. Es decir, tú vas a la catedral de Almudena y no hay un valor tasado, porque no han querido hacerlo.
técnico nos dice que es muy difícil, que eso no lo puedes vender, entonces no sabemos cuánto. Nosotros, bueno, pues hacer lo que sea un estudio basándoos en lo que sea para saber cuánto dinero podríamos recaudar si se le estableciese el IBI, ¿no? Aunque sea para dar la batalla política, porque sabemos que eso es una competencia fundamentalmente estatal, ¿no? Pero sí tenemos todo tipo de clasificación de IBI, como decía, ¿no? No solo uso de culto, sino residencial, ahí está comercial. Yo es que no me imagino tampoco mucho inmuebles de iglesia que tienen mucho comercial, yo la verdad que no sé, pero los hay, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí un nuevo frente abierto que entendemos que va a ser en el terreno político, porque nosotros desde el ayuntamiento, tal y como tengo entendido que es funciona la legislación, apenas podemos meterle mano, ¿no? desde las competencias locales. Y el tema de los presupuestos participativos, no te puedo decir mucho más allá de lo que ya he dicho, porque es una competencia de otro área, ¿no? Es el área de participación y transparencia y gobierno abierto, ¿no? Cada vez los nombres son más complejos, pero nosotros lo único que hemos hecho ha sido, oye, pues esta cantidad de dinero la vais a gestionar vosotros y vosotros vais a encargar, como otro área, de dedicar a la participación. Evidentemente nos han contado cosas. Por cierto, nosotros dijimos 100 millones de euros y el PSOE dijo, no, 60, ¿no? Tuvimos que bajar a 60. Nos cuentan que ha habido sobre todo problemas de participación. O sea, se anima a la gente a participar, pero la gente no responde. No responde, y yo tengo mi propia opinión, igual que la podemos tener todos. Yo creo que por un lado está la falta de tradición política, la gente no le sale ir a participar, no sabe qué hacerlo, no sabe cómo hacerlo. Luego se han contratado muchísimos animadores para que vayan a esos sitios, animar a la gente con muchísima publicidad, explicando a la gente cómo puede hacerlo, con una tablet con acceso a internet para que votaran en el momento. O sea, se ha fomentado muchísimo y no hemos gastado muchísimo dinero, por qué no decirlo, en propaganda y publicidad para que la gente vote, porque si no, no hay forma, ¿no? Y a pesar de eso tenemos una participación, un nivel de participación muy bajo, que en realidad cuando uno va a otras ciudades, París, Nueva York, que tienen también experiencias similares, no son muy elevadas en cuanto a participación, ¿no? Pero en cualquier caso yo también creo que hay falta, pues, cultura de participación, aunque al mismo tiempo le veo problemas porque quizás lo que nosotros hemos hecho ha sido demasiado participativo, ¿no? Tienes que votar no solo lo que tú quieres hacer, sino lo que van a hacer los demás. Que tienes que esperar a que luego veamos si es viable económicamente y luego votar la de los demás y demostrar en una nueva votación que sí, que efectivamente luego las tienes que ordenar y luego... Y eso a la gente le cansa, creo yo. Le cansa tener que ir tanto a votar porque, evidentemente, cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus preocupaciones y no puede estar siempre haciendo una labor que, al fin y al cabo, en buena medida corresponde al menos liderar al ayuntamiento, ¿no? Entonces, esa es mi opinión y, como te digo, no te puedo dar mucho más rato. Me gustaría, si es posible, que nos cuentes cuál es la interpretación que hacía la del gasto para poder saltar la forma, digamos, habitual de interpretar el montón, ¿no? Que la podríamos utilizar por aquí. Hola, yo quería hacer un par de preguntas. Una cuestión, has hablado de políticas de empleo. No soy consciente de eso, que la gente encima aumenta los funcionarios. Me gustaría saber qué estáis haciendo en cuestión de políticas de empleo. Y luego otra cuestión, si habéis actuado sobre impuestos ecológicos o poner más tasas a los vehículos de diésel o cosas por el estilo. Y luego, por último, si tenéis problemas o no es un problema allí de poner sobre impuestos, si es que se puede, sobre las viviendas vacías. Bueno, pues gracias otra vez por las cuestiones. La interpretación de la regla de gasto ya me ha pedido mucho ayuntamiento y yo, nosotros siempre damos nuestro plan económico financiero donde se explica ahí, ¿no? O sea que está publicado, pero si queréis luego os doy mi correo o me lo dais y yo os lo paso, ¿no? Pero la cosa es más sencilla de lo que parece, es decir, si uno va a la ley, pues ve que la regla de gasto pues se determina y se diseña de una forma determinada. Lo que hay que hacer es, pues, retroceder un poco esa interpretación, es decir, que me estáis diciendo que contemos estos gastos y estos no, estos los dejemos afuera a la hora de computarlo, por tal. Nosotros decimos, oye, por tal se pueden meter un montón más de gastos
que evidentemente deberían estar ahí, ¿no? Es que la interpretación de la regla de gasto convencional es una locura, y eso lo dicen hasta los técnicos del Ministerio de Hacienda, que nosotros hemos tenido reuniones con ellos y nos han dicho, esta regla está muy mal hecha, está muy mal hecha. El Partido Socialista está a tope también con esto, sabiendo que es una interpretación absurda. De hecho, la interpretación que propone el Partido Socialista es también muy sencilla de entender. A través de la FEM, ¿no?, de la Federación de Municipios, propone que la interpretación de la regla de gasto no solo tenga en cuenta el año anterior, porque como os decía, es aumenta el gasto teniendo en cuenta el año anterior. Pero bueno, ¿por qué el año anterior? Si el año anterior te ha pegado un batacazo en el gasto, o sea por una crisis o porque Botella ha llegado y te lo ha derrumbado todo, o por cualquier otro motivo, no tiene sentido que luego, si todos los gastos te han hundido, ahora tengas que crecer a partir del suelo, ¿no? Entonces, una propuesta muy sencilla podría ser que no sea a través del año anterior, sino utilizando todos los años anteriores, ¿no? Pero bueno, eso ya es verdad que es modificar la propia regla de gasto. Pero si nos atenemos a la propia interpretación, o sea, a la propia composición de ahora de la regla de gasto, podríamos hacer lo siguiente. Oye, si me estás diciendo que no compute estos gastos por tal y por tal, yo te puedo meter aquí un montón más de gastos, insisto, ¿eh? Los gastos son, oye, no puedes meter los gastos de transferencia financiera, de las comunidades autónomas y del Estado. O no puedes meter lo que no tenga que ver con el capítulo 8, porque eso no computa para la regla de gastos. Pues nosotros decimos, oye, pues esto sí tiene una aplicación económica de que se pueda meter. Y nosotros se lo explicamos y evidentemente luego lo que hacemos es, el techo de gasto acaba subiendo, pero nosotros tenemos nuestra aplicación económica diciendo, esto tiene sentido por lo siguiente. E incluso con el tema de las competencias impropias, ya sabéis, ¿no? Son esas competencias que los ayuntamientos no están obligados a hacerlas, las hacen porque a la comunidad después no lo hacen de forma insuficiente o porque queremos ofrecer un plus de servicio. Decimos, oye, tendríamos que tener la financiación que nos ofrece, que debería ofrecer la comunidad autónoma para hacerlo, y no nos la estáis dando. Y si nosotros metemos esos ingresos, también nos permite aumentar el techo de gasto. El techo de gasto no solo depende de los gastos, sino que depende de los ingresos. Si tú aumentas los ingresos, también te permite que el techo de gasto aumente, ¿no? Entonces, con esas interpretaciones, que como ven no son nada radicales, es simplemente utilizando la ley. Fijaos que hay cosas que pasan en el ayuntamiento de Laral, en Sevilla, ocurren cosas tan... Bueno, y en otros muchos ayuntamientos de Sevilla ocurren cosas graciosas. Graciosas por decirlo de alguna forma, ¿no? La Diputación Provincial de Sevilla da una serie de subvenciones a los ayuntamientos para que luego lo dediquen a prestaciones sociales y otro tipo de gastos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa subvención entra por un capítulo que no computa como ingreso para la regla de gasto, pero el gasto sí. Entonces, la regla de gasto lo único que está viendo es que tú no estás financiando tu política de gasto, cuando en verdad es mentira, te están dando dinero para hacerlo. Pero la regla de gasto es ciega con lo que te está entrando dinero, porque es una subvención, no un ingreso corriente, por ejemplo, y entonces dice, oye, pues no puedes aumentar el gasto. Y eso evidentemente es una falla en el diseño de la regla de gasto, que nosotros ya lo sabemos, lo van a cambiar para el año siguiente, ¿eh? Nosotros hemos hablado con los técnicos y además a través de fuentes bastante fiables, y nos han dicho que eso lo van a cambiar, ¿eh? A pesar de que tengamos el mismo gobierno corrupto e indeseable de siempre, ¿no? De siempre. La política de empleo que se ha comentado, pues bueno, no es una competencia estrictamente de la corporación local. Esto es un marrón, porque evidentemente no podemos crear empleo directamente, no podemos aumentar la tasa de reposición más allá de lo que nos permite, o sea, no podemos hacer ofertas de empleo más allá de lo que nos permite la tasa de reposición. Nos estamos con las manos totalmente atadas, a no ser que vulneremos también o de alguna forma interpretemos esa norma de otra forma, que no lo estamos haciendo porque no corresponde a nuestro área, sino creedme que lo habríamos hecho, ¿no? Pero ahí es el área, o sea, la política de empleo dentro de ayuntamientos no corresponde al área de economía y hacienda, pero lo que sí se está haciendo, dentro de lo poco que se puede hacer, es, como hemos incrementado tantísimo las inversiones públicas, o sea, construcción de edificios, de escuelas infantiles, de centros culturales, de carriles bici, pues necesitamos gente para hacerlo, ¿no? Entonces hemos contratado muchísimo interino, muchísimo personal ahora para realizar este tipo de política. Como digo, es claramente insuficiente, pero a tenor de las limitaciones legales y jurídicas que tenemos, pues algo es algo, ¿no? Sí, hemos hecho el impuesto ecológico, lo que pasa es que yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que hemos hecho. Es decir, estoy de acuerdo, pero creo que se podría hacer de una forma mejor.
Yo creo que lo ideal sería desarrollar muchísimo el transporte público hasta llegar al punto en que el transporte privado, y que es más agresivo con el medio ambiente, no hiciese tanta falta, ¿no? Pero en cualquier caso, como eso tampoco depende de nuestra área, nosotros hemos intentado ayudar un poco y hemos penalizado el uso de vehículos con mayor impacto medioambiental. Lo que ocurre es que a veces te encuentras con que la gente que utiliza esos vehículos pues no son precisamente los de rentas más altas, ¿no? Pero lo que sí hemos hecho, y eso es muy importante, es incentivar el uso de vehículos ecológicos. Bueno, yo no me sé técnicamente cómo son, pero son híbridos, algunos son 100% totalmente ecológicos y algunos no pagan absolutamente nada de impuestos por tenerlo, o cuando aparcan en el centro de la ciudad tampoco pagan la tasa del SER, etcétera, etcétera, ¿no? Son pequeños detalles. Bueno, también hemos hecho una exención del IBI que tiene que ver con poner una placa de solar, ¿no? Para utilizar la energía solar, pero lo que pasa es que la gente no lo está haciendo. O sea, algo está fallando ahí, no sabemos muy bien por qué, y lo estamos estudiando, pero la gente no está reaccionando a eso. Y por último, con la vivienda vaciada no hemos hecho nada. No hemos hecho nada al respecto y no sé si está en el proyecto, porque eso tampoco depende de nosotros, es del área de equidad y de derechos sociales y de empleo. Y cuando nosotros planteamos la posibilidad, porque en otros ayuntamientos se ha hecho, pues nos encontramos con una reticencia a hacerlo, ¿no? No sabría ahora explicarte los motivos, que no me acuerdo, pero no lo vamos a hacer, al parecer. Nueva ronda. Bueno, yo quería felicitaros por el trabajo tan extraordinario que estáis haciendo y al mismo tiempo transmitir mi asombro. ¿Cómo es posible que las condiciones negativas que tenéis allí podáis estar haciendo todo lo que estáis haciendo? O sea, con un gobierno, con la Cristina esa en cuestión, con la Esperanza Aguirre, con toda una serie de cosas ahí y con toda la que está cayendo en el mundo, porque se han cargado a Lula da Silva a pesar de los 54 millones que le respaldan, a pesar del foro de Sao Paulo, a pesar del movimiento de los sin tierra y a pesar de todo el movimiento que hay en Brasil, se lo han cargado. Aquí, que podéis hacer esto, casi es de magnitud de milagro, casi se puede considerar, porque verdaderamente el trabajo que nos ha relatado que estáis haciendo es verdaderamente impresionante. Es para felicitaros una y mil veces y felicitarnos todos por tener ese equipo de gente que trabaja ahí tan denodadamente. Nada más quería decir esto, porque preguntas, bueno, esto es una pregunta. Esto que dices de la falta de participación, yo pregunto, ¿no será que está gravitando sobre nosotros los 40 años de fascismo y estos otros cerca de 40 años de pseudodemocracia? Esa es mi pregunta. Venga. Pregunta retórica, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias Eduardo por estar aquí. Saliendo un poco de todo este evento, me parece muy remarcable que aún en un evento de izquierdas y tan familiar como este, solo la escasa participación femenina que todavía tenemos en la política, que solo hemos intervenido dos mujeres, me parece. Y bueno, perdón por romper un poco la línea que acaba de establecer el compañero, pero a mí me da una sensación la política, que también me pasa con el rap, no sé si hay alguien aquí que escuche rap, y es que me falta autocrítica. Y bueno, tú nos has comentado acciones que no han podido llevar a cabo o que no han podido llevar a cabo del todo por leyes a nivel estatal, por oposición, incluso por personas a nivel técnico que les han puesto un poco esos obstáculos, ¿no? Y a mí me gustaría que nos comentaras algo que tú creas en lo que han fallado y el fallo ha sido realmente de ustedes. Y muchas gracias. Además, si no te hago yo una para completar el tercio. Yo creo que hay una cosa que sí que me da la impresión de que habéis hecho desde vuestra área. Son las cláusulas sociales y ambientales en las compras públicas.
públicas y que además ha tenido un resultado bueno, excelente, está siendo considerado como una referencia. ¿Qué podrías hablar de eso? Pues muchas gracias otra vez. Sí, evidentemente os agradezco muchísimo el reconocimiento, al mismo tiempo pues me sumo un poco a la intervención posterior de si uno lo compara con lo que había hace 2 años, pues es verdad que eso parece un éxito muy grande, ¿no? Y lo hable. Y luego también si lo comparas con nuestro horizonte, ¿no? Que es el de hacer muchísimas más otras cosas, pues nos parece insuficiente. Yo la verdad es que creo que desde el equipo de gobierno se está haciendo muchas políticas muy buenas y también muy malas, ¿no? Desde nuestro área también digo que estamos haciendo cosas muy buenas y también hay otras que nos hemos equivocado bastante, ¿no? Por eso decía que evidentemente la autocrítica, que yo creo que he sido aquí bastante autocrítico, al menos lo he intentado ser, en el sentido en el que estaba reconociendo que una derrota brutal de los servicios de limpieza. Yo si tuviese que identificar una política o algo que no hemos hecho bien o que hemos hecho mal, ha sido esa. Evidentemente siempre hablando de lo económico, porque si hablamos de lo político, creo que uno de las peores cosas que se hizo en el equipo de gobierno, de la cual yo además no me siento responsable porque no tengo competencias ahí, fue lo de los titiriteros, ¿no? O sea, abandonar a su suerte a unas personas que no habían hecho absolutamente nada y desde el propio ayuntamiento se les puso una denuncia en una primera instancia, luego se les retiró, ¿no? Eso son cosas que pasan también por ser un gobierno inexperto, pero también por no tener las ideas claras, ¿no? Entonces yo creo que si tuviese que remarcar también una serie de cuestiones, una de ellas sería esa, la que no lo hemos hecho absolutamente nada bien, sino que no hemos hecho mal. Desde el área de Economía y Hacienda, pues, que si me preguntaba por qué cosas hemos hecho mal, pues bueno, es complicado identificar algo que hayamos hecho mal en tan poquito tiempo, porque todavía nos queda bastante espacio temporal para ver qué cosas nos estamos equivocando. Si alguna no la hemos equivocado, ha sido precisamente estar con una o confiar en determinados cargos técnicos que nos están poniendo la zancadilla una y otra vez y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? Una vez ya eso lo hemos podido arreglar, las cosas han ido bastante mejor. Incluso estoy hablando de la propia interventora general que nos ponía muchísimas trabas y las cosas no podían salir adelante, ¿no? Luego hablamos de la ejecución, es una crítica a la ejecución del presupuesto. Es decir, nosotros, que no es una responsabilidad directa nuestra, nosotros nos encargamos de gestionar los presupuestos y luego no tanto de ejecutarlos, pero es verdad que nosotros hemos implementado muchísimos presupuestos, pero no lo vamos a ejecutar todo, ¿no? Pasa que yo también digo, en aras a defendernos, es que no tenemos las capacidades técnicas para hacerlo, nos encontramos con unas limitaciones, como le digo, logísticas impresionantes, y evidentemente eso explica también que aunque nosotros queramos gastar muchísimo, por ejemplo, en inversión social, no podamos hacerlo, ¿no? Porque no tenemos suficiente capacidad técnica, no tenemos suficiente personal, etcétera, etcétera. Y luego, creo que también hemos fallado, y eso ha sido única responsabilidad nuestra, a la hora de diseñar los presupuestos. O sea, no han sido todos los participativos que deberían haber sido. Insisto, no participativo con ese margen de 60 millones que nos da la gente, sino participativo a nivel interno. Nosotros teníamos que haber diseñado unos presupuestos que tuviesen más en cuenta las desigualdades territoriales a nivel social en todo el Ayuntamiento de Madrid y dar más presupuesto a los distritos donde hay más desigualdad social, y en eso hemos fallado. Hemos fallado porque lo hemos hecho más deprisa de lo que deberíamos, también impulsado y empujado y espoleado por otras presiones, pero en cualquier caso nuestros propios compañeros concejales se nos han quejado un poco por eso, ¿no? De no haber contado suficientemente con la voz de todos los distritos, y aunque hemos incrementado los presupuestos en todos los distritos mucho, en inversión social, en inversión en infraestructura pública, en servicios corrientes, etcétera, etcétera, nos encontramos con que en algunos distritos han salido peor parados cuando precisamente son los que menos renta per cápita tienen, ¿no? Y esto es algo que hemos apuntado muy bien para poder hacerlo el año que viene de mejor forma. Sí. Y el tema de las cláusulas sociales y ambientales, pues sí, es cierto, y como se entere mi compañera Esther López Barceló, pues me va a matar, ¿no? Porque ella sobre todo la encargada de liderar eso, y precisamente por eso yo tampoco podría decir muchas cosas, ¿no? Si quisiéramos profundizar, tendríamos que contar con su participación. Pero viene a ser una cosa muy sencilla, ¿no? Como la legislación no nos permite
decidir qué vamos a contratar o con quién lo vamos a contratar, porque sería ilegal, ¿no? Atentaría contra la libre concurrencia y competencia de las empresas. Sí, hemos encontrado un atajo que es el de vamos a premiar a las empresas que hagan determinadas políticas dentro de su ámbito de aplicación, que respeten más los derechos laborales, que integren a personas discapacitadas, que tengan un ratio de mujeres dentro de su propia fila, que utilicen productos de comercio justo, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de una serie de requisitos, en los que obviamente el precio es un elemento a valorar, pero no el único, como ocurría antes, que era solo el precio. Entonces, claro, todas las empresas ofrecían el precio menor y acaban recortando en condiciones laborales, en respeto a los derechos medioambientales, en respeto a los derechos del consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, al tener en cuenta, gracias a la contratación pública, esa serie de elementos, pues de alguna forma estamos invitando a las empresas que quieran hacer contratos con el ayuntamiento a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y esto hablamos pronto para ver si ha tenido mucho o poco éxito, pero desde luego es un cambio de paradigma importante y, como decía Santiago, pues muchísimos ayuntamientos nos están preguntando cómo hacerlo y nosotros allí que estamos yendo, sobre todo en este caso este, ¿no?, mi compañera, a explicarlo, ¿no? Yo creo que eso es también una cosa muy favorable que, bueno, habrá que valorar cuando pase el tiempo si ha sido muy exitoso o bueno. Se nos va a acabar el tiempo, así que casi le vamos a agradecer todo el esfuerzo que ha hecho, que es inmenso, ¿eh? Y además con estos focos y calor, nos lo ha explicado estupendamente. Nos lo ha explicado además para que lo entendamos todos y todas. Y ahora hay que hacer la hospitalidad contigo. Por lo tanto, vamos a concluir esto. Te damos un fuerte y caluroso aplauso y te llevamos por aquí.